Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para el canal. Hoy os traigo dos reviews. Una es de un jugador que ya salió hace unos días, pero que ayer cuando abrí estos sobres de más de 82 de delanteros, de mediocentros y de defensas, pues me salieron cositas repetidas y para el precio que vale, pues me decidí a hacerlo. Es este Jonathan Dos Santos Moments y luego está Bakambu Trasfondo. Es el del nivel 15, ¿vale? Si tenéis la duda de a por cuál ir, si a por este Bakambu o a por Duncan, porque el otro creo que nadie lo va a coger, pues para eso estamos aquí, para resolveros esa duda. Voy a empezar con Bakambu. Es de la Liga China, por lo tanto tienes links con Paulinho Yves, Talisca si os lo hicisteis en su momento, con Alessandrini, que muchos lo tenéis, también con Teixeira, con Oscar Romperécords, y ahora no recuerdo si alguno más. Es decir, tiene algún link interesante para gente que estéis empezando en esto del FIFA o no tengáis muchas monedas. Entonces, pues os voy a decir si para mí merece o no merece la pena. Mide 1,82, es una buena altura, normal, eso bueno, podría ser, estaría mejor que tuviese elevado en ataque, pero bueno. Es diestro, tiene 4 de filigranas y 4 de pierna mala, eso está bastante bien. Y como veis, he jugado 5 partidos con él, 4 goles, 1 asistencia, todos esos partidos, esos 5 partidos, ha jugado de suplente, es decir, de revulsivo. 4 han sido en FUT Champions, 1 ha sido en Division Rivals, en División 1. En cuanto a las stats que tiene este jugador, tiene un muy buen ritmo y dentro del campo se le nota bastante rápido y ágil. Es decir, tiene 88, es decir, no tiene 90 y muchos de agilidad, pero lo he notado bastante ágil. Vais a ver algún gol que bastante bonito, como se gira. Luego, lo que tiene que ver con físico, tiene una buena resistencia para ser revulsivo y una buena fuerza, ya que entra cuando los defensas están cansados. Y también tiene un buen salto, aunque cabezazo tiene poco. Pero es decir, físicamente se le ve grande, no se le ve muy grande dentro del campo, pero se le ve que tiene presencia física, se le nota que corre y se le nota ágil. Le puede fallar un poco la compostura, como veis que tiene 80, pero no me ha fallado así ningún tiro que digas, ¿cómo me puedes fallar esto? Entonces, bastante bien en ese aspecto. Luego, tiene un pase aceptable, para ser delantero, aceptable. Para jugar en una 4-4-2 o 4-2-3-1 y combinar con el MCO o con el delantero que tenga al lado, la verdad que bastante bien. No te va a hacer un pase a lo Xavi, pero tampoco te va a fallar muchos pases. El tiro, la verdad que me ha gustado bastante, las oportunidades que ha tenido, creo que han acabado casi todas en gol. Tiene una muy buena finalización, potencia de tiro tiene 84, podría tener un poquito más, pero bueno, no está mal. Y una posición de ataque de 88. En cuanto a rasgos, tiene tiro de calidad, que eso está bastante bien. Entonces, la cosa es, ¿a quién me cojo? ¿A Duncan, que es el mediocentro este de la Serie A, o a este Bakambu? Pues bueno, eso ya depende de si vosotros tenéis Serie A, coger evidentemente a Duncan, ahí ni os lo penséis. Si no lleváis Serie A y necesitáis un delantero revulsivo, chetadillo, pues aquí lo tenéis, este Bakambu, punto. Si por el contrario creéis que necesitáis mejor un mediocentro que os ayude a conservar los partidos y que os aguante físicamente el centro del campo, es un estilo Kanté, pero de la Serie A, y evidentemente es peor porque es gratis, va a ser peor siempre que Kanté. Pero, es para que me entendáis, ese Duncan es un estilo Kanté. Sin embargo, este Bakambu es para gente que necesite un delantero revulsivo, no se quiera gastar ninguna moneda, o si por el contrario utilizáis Liga China y oye, lo podéis meter, es un jugador bueno, es decir, no es un jugador top, no es un jugador que os vaya a decantar todos los partidos, pero es un jugador bueno. La verdad que a mí me ha gustado. Para ser gratis, la verdad que ninguna pega con este Bakambu. Pero eso, la opción fácil yo sé que es Duncan, pero si tenéis Liga China o necesitáis un delantero revulsivo, yo tampoco me lo pensaría mucho, porque ese Duncan tampoco sé cuánto nos va a durar en el tiempo, es decir, no sé cuándo van a sacar cartas mejores que ese Duncan. Y este Bakambu, pues bueno, de revulsivo yo creo que más o menos os puede durar un mesecito, dos mesecitos, que para ser gratis es su función, la verdad. Y luego vamos con Jonathan Dos Santos Moments. ¿Por qué traigo la review ahora y no la traigo cuando salió? Pues simplemente porque cuando salió yo le vi una carta muy interesante, pero dije, es que no tengo cómo meterla en mi equipo. Es decir, sería revulsivo. Ayer, ¿qué pasa? Que me volví a tocar Zahavi en el sobrecito este de delanteros de más de 82 y dije, pues mira, a tomar por saco. Tengo ya 3 Zahavis, los voy a meter en el SBC de Jonathan Dos Santos y me lo voy a hacer. Y joder, qué sorpresa me llevo con este jugador. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno este jugador.
por el precio que tiene, que son 60.000 monedas, y si tenéis cualquier cosa en el club os sale casi gratis, yo lo recomiendo 100%, ya sin analizar sus stats directamente. Es un jugador que vale la pena. Es un jugador muy parecido, para que os hagáis una idea, a este Oxlade-Chamberlain. ¿Qué pasa? Que este Oxlade, simplemente por el hecho de estar en la Premier y de ser inglés, ya costaba su SBC, si no recuerdo mal, eran 400.000 monedas, o puede que incluso un poco más. Pero es que por stats, este Jonathan Dos Santos es muy muy similar a ese Oxlade-Chamberlain. ¿Qué pasa? Nacionalidad y liga, es lo que le mata. Si no, yo creo que sería titular en mi equipo sin ninguna duda. En cuanto a los atributos, se le nota esa velocidad. O sea, yo lo he notado un jugador rápido, lo he notado más ágil de lo que pone la carta. Es decir, tiene la misma agilidad que Oxlade-Chamberlain, y sin embargo yo lo noto más ágil a este jugador que a Oxlade. En cuanto al tiro, la verdad que los tiros que he tenido me los han taponado, entonces tampoco he podido probar mucho su tiro. Pero si atendemos a lo que dice la carta, pues 91 de potencia de tiro más 91 de tiro lejano, la verdad que súper bien. Si eso le sumas que tiene 4 estrellas de pierna mala y 4 estrellas de filigranas, yo creo que debe ir muy bien tanto de MC como, si alguno lo quiere probar de MCO, pues oye, ¿por qué no? Evidentemente donde más rinde este jugador es de MC, pero de MCO tampoco debe ir mal. En cuanto al pase, sí que es un pase que la verdad es muy bueno, se le nota para sacar la pelota jugada con él, es perfecto. También los pases en largo, aunque pone que sean de 83, yo los he notado mejores. Luego tiene un efecto de 90, que eso está muy bien, sobre todo para los tiros lejanos. Y en cuanto a regates, yo ya digo que de agilidad lo he notado mejor que ese 82. Y la verdad que todo lo que tiene que ver con regate, muy bien. En cuanto a la defensa, recupera muchos balones, y eso que sus stats defensivas no son muy elevadas, pero son stats de jugador box to box, jugador que os puede recorrer todo el campo, es decir, llegar tanto arriba como quedarse para defender. Es un jugador que, si lo vais a utilizar de inicio, tenéis que poner siempre un jugador más defensivo a su lado, un estilo Kanté, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es decir, uno se queda atrás defendiendo, el otro se encarga de subir y bajar todo el rato. A eso le ayuda la resistencia que tiene de 87, aunque es verdad que sí, a este jugador lo vais a tener desde el inicio, siendo box to box, es un jugador que se va a cansar, porque va a hacer la función de llegar al área y bajar hasta abajo. Es lo mismo que pasaría con este Oxlade-Chamberlain, ¿vale? Que tiene resistencia 84. Por eso lo estoy utilizando de suplente a este Jonathan Dos Santos en las segundas partes. Entra él sustituyendo a Oxlade. Y así tengo dos box to box que van a estar rindiéndome los 90 minutos. Y la verdad que este Jonathan Dos Santos, por el precio que tiene, que son 60.000 monedas su SBC, y si tenéis algo en el club directamente os va a salir gratis, es un sí o sí. Sé que he tardado en traerla porque directamente yo no me lo iba a hacer, porque no me entraba en el club y digo, pues no me voy a hacer otro SBC. Pero como veis, mi club está lleno de SBCs. Me meto la droga del SBC en vena. Así que bueno, como digo, tanto a este Jonathan Dos Santos como a Bacambu los he probado con Champions. La verdad es que rinden. Para el precio que tienen, Jonathan Dos Santos rinde muchísimo. Yo diría que es un sí o sí. Y Bacambu es un muy buen revulsivo, que encima es gratis. Entonces, también os digo, esta noche seguramente esté en directo en Twitch jugando FUT Champions, ya estuve ayer. Os voy a dejar el enlace abajo por si os queréis suscribir y así os llegan las notificaciones de cuando empiezo directo. Y de momento voy 5-1, así que vamos a ver cómo vamos hoy. Espero que os haya servido esta review. Si es así, dadle un buen like, una suscripción se agradece y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.